Los abandeños son, a estas alturas, bastante más que un simple grupo musical. Son casi una institución a la que se quiere, admira y respeta. Frecuentes son las parrandas que el grupo, familiares y amigos, organizan en compañía de un buen vino de Tacoronte, viejas, papas arrugadas y mojo picón. Cuando los abandeños salen de parranda, sus 25 miembros se suelen duplicar e incluso triplicar. Se les invita aquí y allá, se les saluda y abraza por doquier. Y cuando los primeros vasitos de vino ya han calentado, comienza la música. Rememoran antiguos títulos que algunos de los nuevos componentes casi no conocen. Pero da igual, a los pocos minutos, todos están en la onda. Formar parte de los abandeños no solo no da de comer, sino que en ocasiones causa trastornos laborales. Todos sus integrantes tienen que buscarse los garbanzos por su cuenta.